tenemos, Orcha. Ha llegado la hora de las breves. ¡Y pollúas! Noticias cortitas, pero bien sazonadas con guineíto. Y cebollita. Hasta Sandra, dispara, mi amor. Aquí o nos robamos los maridos todos o me llevo el marido. ¡Ay, qué feo! Claro que sí. Porque ya eso es... Mira, después de lo que ha pasado con Caro Brito y Sandra Berrocal, eso ya es... Ya es. Este es el año del descaro, mi hija. No, ya que pase todo lo que tenga que pasar. Y eso no lo comprueba Amelia Alcántara, que face to face le dijo a Ana Carolina, tú y yo somos hermanas. ¿Otra vez? ¿Pero hermanas de qué, mi amor? ¿De la caridad del cobre? Y entonces Ana Carolina le dice, pero... Ah, perdón. Pero perdón, había una si adoptada. Es ese, yo nunca se lo di. ¿Ah? Sí, y tengo... Y vino Amelia y yo creo que se lo dio al final. Ah, ¿no? Yo sí creo, pero que sean ellas las que lo digan. Jessica Pereira había prometido que iba a cambiar la temática de sus entrevistas en Sin Tabú, pero en una entrevista en Sin Tabú a Amelia Alcántara, Amelia de forma descarada y obscena, dice que le robó el marido a Amelia Alcántara, su compañera del fogonazo. ¡Del fogarate! ¡Que Amelia se lo robó! Usted no cuida la boca, le echaste leña a Ana y Ana te revolvió con altura, respondió con clase, pero dijo, ¿cuál? ¿El tigre que me quitaste que no se le vi? Ay, Dios. Que yo la quiero tanto a Ana. Sí, pues cierto, yo no hablo mentira. Yo trabajaba en el poder con ella. Hay un tigre fabuloso de Nueva York que no veía mucho. El tipo quería conocerme a mí. El tipo viene. Pero el tipo quería que yo fuera a Santiago a conocerlo. Yo le dije, si tú cogiste un avión, tú puedes coger carretera. Pues el amigo mío que no estaba, se la buscó a ella. Y ella se fue para allá y lo conoció. Entonces cuando ella lo conoció, yo me enteré y solté eso. Pero fue el programa con ella. Y ahí fue que me vio en persona. Y yo lo perrié. Entonces le dijo al amigo que quería. Que quería realmente tratarme. Ay, more, se lo quitaba. No, ella dijo que ya no se lo dio. Yo sí se lo di. Yo me fui felicísima, mi amor. Y dije, aquí es. Usted no cuida la boca. Le echaste leña. Mira, yo pienso que lo que no fue en tu año no hace daño. Pero esto fue en el año, en el momento indicado. Quizá Ana Carolina no se le había dado el tesorito de México. El tesorito. Al tigre, y por eso no le dolió tanto que Amelia se lo quitara. Pero yo, en mi mente, tengo una lista de tantas mujeres que Amelia ha compartido, que son del medio, hombres. Pero entonces al final... Y también de muchas mujeres que le han robado maridos a Amelia Alcántara. Ingrid Jorge le robó el marido a Amelia, que es el papá de su hijo, que es el ex de Tamara Martínez. De sus hijos, que tiene dos. Sí. Pero el chiquito mayor no es de él. Sí, los dos son de él. Sí, es verdad. Mira, tú sabes que... Dicen que era del ex del... Ajá. ¿De qué? Del ex de... No, los dos son del mismo papá. Ah, okay, son del mismo papá. Sé. Claro, mira, dicen que cuando tú estás con un hombre, tú estás teniendo vida íntima con todas las mujeres que ha tenido ese hombre. No me digas una vaina igual. Por lo que veo, bueno, porque tú sabes que casi no. Por lo que veo aquí en el medio, mi amor, todo el mundo está disfrutando y compartiendo el mismo ADN. Hay mucha hermana de leche. No todo el mundo, pero la gran mayoría. Y si tú hablas... Sí, yo, no, yo me voy a quedar muda, mi amor, porque como no me gusta el bochinche, solamente me quedo mirando desde lejos. Incluyete, mi amor, porque tú estás en el medio, a lo mejor eres hermanita. No, yo estoy muy lejos en Santiago, aunque si te das cuenta, Amelia viaja mucho para allá. ¡Seguimos con las largas! ¡Pulluas! Jari Ramírez llama loca a Melimel a propósito de su intervención en el concierto de Juan Luis Guerra como telonera. Él insiste en que está loca, aunque sea talentosa. ¡Tíralo! Que es loca y todo, pero tiene su talento. ¡Qué loca! Melimel no es loca. No, alocada, quiero decir. ¡Conflictiva! Ella a mí no me gusta, pero hay que reconocer que tú vayas a procurar el show de Juan Luis. Mira qué bella. Ella es buena. No me agrada, no es tanto de devoción, pero está bonita. Pero eso fue un roce que ustedes tuvieron una vez. Ella es espectacular. Ella es buena. Que es loca y todo, pero tiene su talento. ¡Qué loca! Melimel no es loca. No, alocada, quiero decir. ¡Conflictiva! Ella a mí no me gusta, pero hay que reconocer que tú vayas a procurar el show de Juan Luis. Mira qué bella. Ella es buena. No me agrada, no es tanto de devoción. Mira, bueno, yo quedo boba. ¿Ustedes conocen a Melimel más o menos personalmente? Nunca la he visto en una entrevista, la he visto. Yo he compartido un par de veces con ella, una vez. Pero suspiraste profundo, Ali, ¿para dónde fue? Porque que te yo sé que ella es muy amiga de Enrique. ¿Qué? Yo era de muy rulay, yo bebía mucho y tenía unos amigos que eran muy ricos, que son unos coros fuertes, mija. ¿Qué? Y una vez llegó un penthouse, mi amor, y está eso ahí. Era tan fuerte que en el apartamento él tenía un tubo en la sala. Imagínate eso. Tú lo cogiste. Y cuando yo llego, está Vaqueró por allá y Vaqueró, y está Melimel por allá sentada. Cuando Melimel me ve, creo que hay muchas botellas y esto, ya siempre he dicho que no bebe. Cuando me vio eso, ¡uah! Brincó. Así que no sé. Y yo, hola Meloni, ¿cómo tú estás?
bien, que no sé qué cosa. No pasaron 10 segundos. Cosa, pero tengo que irme. Ella se fue cuando llegué. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Me cogió miedo también. Melimel, yo no creo que sea como Harry dice, que es loca, pero sí es bastante intensa. Sí, ella es fuerte. Yo la he visto chispeante y por eso guarda todos sus celulares, mi amor. El iPhone ella 5. Ella sabe la reserva que tiene ahí. Pero bueno, Melimel, te queremos. Seguimos con las breves. ¡Ay, puñúa! No sé si a usted le pasa que usted tiene como una noche de pasión y después quiere usted andar tapando moretones y diciendo que fue una puerta, mi amor, que te dio, que fue el gavetero. Que me caí por la escalera. No sé, no te creemos, mi amor perversa. Resulta que la perversa ha salido con un par de moretones, que no sé si son chupones, como le decimos en buen dominicano, o qué. Y ella lo que dice que eso es producto de unas inyecciones, señor. ¡Ay, qué bueno! Se la cayó por la escalera y ahora son inyecciones. Claro, le están malinterpretando. Y ella dice en su Instagram, hay gente como bruta, tú, en este país. Ella misma. Sí. Cuando una se opera, le ponen unas inyecciones, la de la pierna, la que se llama anticoagulante. ¡Ay, Dios mío! Es verdad. Y esas inyecciones que me hacen moretones, averigüen antes de hablar, malditos habladores del diablo. Escuchen la palabra que utiliza al final. Antes de hablar sus rabasadas. No se dice rabasadas, se dice barrabasadas. Me tienen como una loca. Que soy una mala. Que soy una loca. Ahora, perversa, destílate. Pónmelo morado, al favor. Pero yo te voy a decir algo. Yo no sé por qué que la gente... Ah, no, esos son de esos, sí. Esos son de esos punchones. Porque espérate, usualmente se ponen en el muslo. Ven. Párate, ¿cuál es la crema que tú? Ven. Haz el amplio, ven. Claro. Ay, ve a ver. Ven. Ajá. Coño, el cable. Este morado este sí es de inyección. ¿Y esto qué? Es un ácido. Es un ácido. No, eso es un ácido. ¿Sabes por qué? Claro. Es la vaina que tú haces de depilación. No, eso es un ácido. Eso, mi amor, esa niña tiene 2 meses que no se depila. Mira lo cañón. Señora, pero quizá ella tiene una alergia, Ali David. Huélelo a ver si huele a pus. No, mira, yo no lo voy a oler. Es un ácido, ¿verdad? ¿Sabes qué me da deseo de hacerle así? ¡Ay, mira! Ay. Es que ahí se ve la cabecita y tiene cabecita. Eso está vivo. Sí. Mira, ¡ay, Dios! Y tú sabes que esto es un pelo enterrado. Pero claro, te voy a decir algo, Ali David. Méteme el zoom. Y tú eso, pero, mija, mira. Espuma depiladora Dainty, mi amor. Exacto. Tírame por DM y te la mando, mi amor. Lo venden en The Glamour Online y es un producto de Accessorinosa. Gracias. Pero entendiendo que ella no estaba en producción y estaba en su casa, puede ser. Y le voy a dar un voto también. Estoy dando muchos votos. Dale. A propósito de las elecciones. Cuando estás en proceso de inflamación, te ponen una inyección que se llama Inflacor, que te produce ciertos cositas así que te salen erupciones. Okay, sí. Mi amor, eso es un nacido porque esa mujer ni come ni se alimenta. Ese está crecido, nacido y criado. Ahí dice, ya no saben por dónde darme. ¡Ay! Mi amor, pero el cuerpo tiene muchos orificios, mi amor. Si no es por aquí, es por aquí o por aquí. Allá. Que sean creativos. ¿Por dónde darme? Ahora es con los hematomas de los anticoagulantes de la cirugía, ojito para arriba, de la subí, sin filtro, por decirse la subí, para que vean que también. Sin filtro y sin depilarse también. Sí. Mira, a mí me ha pasado que a veces me duro mi par de meses sin depilarme. Pero de ahí a que me salga un nacido, mi amor, tú lo que tienes que hacer es buscar el pote de Ali David. Sí, claro, sí. Ponme la siguiente fotografía de la perversa donde le está dando los masajes también. ¡Ay, la cintura! ¡Ay, sí, qué bella! Voy a tener que liparme otra vez. Ajá. Sandra, comenta ahí mientras arreglamos el asiento. Te voy a decir algo, perver. Amo que te hayas hecho la cintura, pero a mí no me vas a venir a decir que no te metiste grasa en la nalga. Ella se hizo la lipotransferencia de nuevo. Pero ella dijo que no se había hecho nada. Más o menos fue así la cosa. Mira, perversa, independientemente de lo que sea, yo sí creo que hay una pastilla. Tírenme por 10 para la pastilla que te quite el acné de por vida. ¿Tú sabes cuál es? Claro que sí. Ajá. Ay, pues yo la necesito para mi hijo. Durante desde mis 11 hasta mis 17 años. Yo fui quien te lo recomendé. No, porque yo no vivía aquí en esa época. Ah, ok. Pero seguimos con las largas. Y puyúa. La mamá de Yailin, doña Wanda, se va desde Teo anoche tirando muchas pullas. Y doña, usted es bastante descarada. ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? Cantando canciones de Anuel AA. ¿Y andaba con la Camila tú? ¿Qué? Andaba con la Camila, mi amor. Ahora, esto se llama, las ex amores de Yailin se unen para joderla. Ay, el team bloqueo, mi amor. Eso es para que tú veas que ella no es nada madura. Y presten atención, en uno de los videos dice, pero él no da golpes. Le está tirando a Tekachi. Claro que sí, hay claro que no te creo. ¿Cuándo va a ser? Como diría la ex, si quiere Navila, tengo pruebas. Tíralo. Código de honor me dice que ustedes para mí tienen mal llave. Por eso, amor, aquí en mi zona se dan perros. Tratarán de paz. ¿Quién cree?
Esa canción es de Anuel, ¿tú no lo oíste? Claro. O sea, claro, oye la pollinita, ¿verdad? Claro. Van en el vehículo, el teteo empezó desde temprano, por eso es que el humo fue tan grande en la noche. ¿Y ese, ay, y ese compañero? ¡Ay! ¡Ay, mira, mira! Por ahí dice que él no da golpe. ¡Pónganse de nuevo, pónganse de nuevo! ¡No da golpe! ¡El mejor! ¡Este no da golpe! Está tirando, mi amor, y no es besito. Doña Wanda está dando en el clavo. Yo no entiendo, de verdad, algo fuerte tuvo que haber pasado con Yailin y su mamá para que ella la sacara de su casa y para que ahora su mamá sea team del otro bloque. Lo fuerte que pasó fue que le propusieron que le quitara la demanda a Tekashi y ella se negó completamente. Pero que tan enamorada está Yailin que no ve que realmente ese hombre la maltrata y que la ha sacado de su círculo. Mi amor, en la entrevista de Brea ella dijo que cuando Dani llegó a su vida, la luna no tenía un pedazo y que cuando Dani llegó, puso el pedazo en la luna. Oh, ahora, ¿tú sabes qué? De la trompa que le dio. Yo estoy muy de acuerdo con que la doña se mantenga firme en tratar de defender a su hija y no quitar la demanda. Perfecto, este es su derecho y más si ella también fue violentada, según lo que ha comentado. Con lo que no estoy de acuerdo es que usted no asuma su rol de mujer madura y esté entonces con estas niñadas. Tiradera. Con estas tiraderas. Usted, aunque no sea una vieja, usted ya es madre de dos mujeres que tienen 25 años cada una. Usted es una doña. Respétese, doña Wanda. Que ella... eso dije, el mejor, ese no da golpe. Es verdad, usted puede pensarlo, pero tenga delicadeza y manejo. No tiene por qué porque expresarlo. Porque cuando a tu hija le preguntaron por ti en la entrevista de Brea, ella dijo, yo no voy a hablar de mi mamá. Yo no puedo creer que Yailin, con 17 años, sea más madura que tú con 28. Son 22 y 30 y pico casi. Mi amor, súbele un poquito a las dos, sí, por favor. Sí, a las dos, por favor. Sí. Mira, realmente... siendo doña Wanda la parte pensante, vamos a decir, la mayor, debería de ser la que busque el equilibrio, ciertamente, pero hay una relación aquí muy lacerada y veo una Yailin muy quitada y donde abandonó a una madre que realmente no le veo sentido. Yo no sé, esta relación me confunde. Podemos poner otra vez cuando dice, ¡el mejor! ¡Este no da golpe! La doña es azarosa, me cae bien. Mira, tráela un día. Otra vez. Muy fuerte. ¡El mejor! ¡Ese no da golpe! Ella quiere que el mundo lo sepa, que a él no da golpe. Fuerte. Vos te entrevistas a la señora, nada más para preguntarle eso.